los primeros meses del año y el segundo aumento de pasaje ha llegado a las unidades del transporte público, y esto a consecuencia de los aumentos en los insumos, perjudicando a la población notablemente. Más cuando se tiene una familia con gran cantidad de integrantes y, sobre todo, cuando por la situación actual de crisis que atraviesa el país, muchas veces no se tienen trabajos fijos. Anteriormente, algunas rutas manejaban el pasaje en 4.50 normal, 4 pesos estudiantes, 3 pesos tercera edad. Pero con este incremento, ahora el pasaje se encuentra en 5 pesos normal, 4.50 estudiantes y 4 pesos tercera edad, afectando así a decenas de familias atlixquenses. Bueno, pues también hay aumento en todo, gasolina y todo, está subiendo todo, pues tienen que subir. Pues fue un poco problemático, pero debemos de acostumbrarnos a que siempre va a ser así, ¿no? Pues está como que está muy mal eso, ¿no? No, pues a todos nos perjudica, que si más cuando no tenemos trabajos fijos, todo eso, nos perjudica mucho. Pues muy malo. ¿Por qué? Porque pues nosotros como utilizamos mucho el transporte a diario, pues nos sale muy caro, digamos, aumenta de 10, 15 pesos, digamos, en una distancia de unos 30 kilómetros. Pues está mal porque pues a veces hay personas que tienen necesidad de trabajar y usar el transporte, y con esto del aumento, pues como se dice, los salarios no los aumentan, ¿verdad? Pero sí todo se incrementa y pues es malo todo eso, para la economía sobre todo. Con este incremento, se espera también que se mejoren las condiciones en las que se encuentran las unidades y que éstas brinden un mejor servicio en beneficio de la población. Para 9 Noticias, Areli Cabrales.